Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ha terminado ya la temporada para el Córdoba por fin, ya podemos hacer un resumen un poquito más amplio, pero nosotros esta noche nos vamos a quedar con el resumen de lo ocurrido en ese último partido del año. El lunes que viene sí que ya se lo dedicaremos a toda la temporada, a ver esa actuación que ha tenido el Córdoba. Lo cierto es que el final de la temporada no ha sido del todo malo, pero no lo suficientemente bueno para que el Córdoba pudiese seguir soñando durante los próximos días. Por lo tanto, se da por finalizada esta temporada para el Córdoba en ese partido que enfrentaba el conjunto de Carrión contra el Girona. De ello vamos a hablar esta noche, al igual que también vamos a hablar de baloncesto, porque el B-Ball también va a ocupar parte de nuestras noticias de hoy y hablaremos también de esa gala que se va a desarrollar el próximo sábado en la Diputación Provincial de Córdoba y que está llevada a cabo como cada año por la Federación Andaluza de Baloncesto. Todos los temas que vamos a tratar, como siempre, los resumimos en nuestro sumario. Comenzamos. Final de la temporada para el Córdoba. El equipo al final ha conseguido situarse en la zona media de la clasificación mirando hacia arriba, pero no ha sido suficiente el ver cómo el conjunto cordobesista ha conseguido alguna que otra victoria en este tramo final de la temporada, ya que todo el lastre que ha venido arrastrando durante el resto de la campaña ha hecho que al final las cosas no saliesen como en un principio tenían pensado desde la entidad. El último partido contra el Girona, un recién ascendido. El Girona ya sí es equipo de primera división y aún así no le puso las cosas fáciles al Córdoba, a pesar de que tenía prácticamente ya todo hecho. El Córdoba quiso apretarle las tuercas al equipo que ya es de primera y consiguió dos tantos, además muy emotivos, para despedirse de su afición en un año que no ha sido precisamente el mejor que recuerda la parroquia cordobesista. Por su parte, el Girona, un tanto es lo que logró marcar aquí en el Arcángel, en el que ha sido también pues su último partido de esta temporada, porque como hemos dicho, el conjunto catalán ya lo tiene todo hecho. Vamos a ver qué es lo que ocurría sobre el terreno de juego del Arcángel, en el que ha sido el último partido de esta temporada y con el que se pone punto y final a una liga un poco convulsa para el Córdoba.
Y también, como cada jornada, nos interesa el poderles ofrecer a todos ustedes las declaraciones de los protagonistas. En este caso, los entrenadores serán los primeros en pasar por la sala de prensa del Arcángel. El nuestro, Carrión, va a ser hoy el primero que les vamos a ofrecer. Contento, evidentemente, por el resultado y un poquito más tranquilo ya viendo que ha llegado el final de la temporada. Quiere ponerse a trabajar enseguida de cara a la próxima campaña, y es que muchas cosas van a tener que mejorar el Córdoba para que no se repita la historia de esta campaña. Nos quedamos con las palabras de Carrión. Sí, la verdad que sí. Partido, hombre, se notaba que ninguno de los dos equipos tenía nada en juego, pero bueno, nosotros queríamos acabar bien, queríamos intentar hacer un buen partido. A pesar del gol, que ha sido un error nuestro, y de algunos tramos que no hemos estado muy bien, creo que más o menos hemos dado buen rendimiento y hemos tenido el balón y bueno, los dos goles, y me alegro mucho por el de Carlos sobre todo, que se lo merecía, y contentos de 3 puntos más. La verdad que sí, porque yo he sido jugador y cuando tienes 41 jornadas de liga con tanto sufrimiento, tanta tensión y sobre todo las finales, ¿no? Y llega un partido así, pues quieres que no, el jugador se libera. Yo lo he notado en los entrenos, ¿no? Y hay que saber aceptarlo, creo yo. Pero bueno, hemos intentado. Yo lo que les he dicho a los chicos es que el Girona sí se podía permitir liberarse un poco hoy, pero nosotros no, porque no hemos hecho el año del Girona, ¿no? Con lo cual teníamos que estar un poquito mejor, más metidos, y dar una alegría a todos nosotros, a todo el mundo, y así ha sido. De mí mismo, del futuro. Yo me he estado preguntando durante todos estos días si yo iba a seguir o no. Yo en el club, a mí nadie me ha comunicado lo contrario. Sé que quieren y quiero hacer un proyecto desde el principio con gente que pueda conocer yo, que sea un poco del estilo de juego al que traigo. Creo que podemos hacer cosas bien. Y estoy plenamente convencido de que el año que viene, si empezamos a trabajar, que ya llevamos un tiempo trabajando, ¿no? Si empezamos a trabajar ya y bien, pues haremos un equipo competente para poder tratar de estar lo más arriba posible. ¿De 0 a 10? Mala. No hemos estado donde se pretendía. Mal. El final ha sido muy bueno, un tramo del medio malo. El principio, te hablo de lo mío, de lo mío al principio bien, entonces. Cuando un equipo, su inicio, su línea de hablar en ruedas de prensa un poco es la de decir que tiene que estar arriba y ascender. Si no asciendes, pues la temporada no es buena. Es así. Entonces lo que hay que hacer es un equipo para que podamos decir todos que vamos a ir a ascender, que es lo que queremos. Bueno, normalmente en una liga tan larga, cuando quedas en mitad de tablas, porque es normalmente lo merecido, ¿no? Con tramos mejores o peores. Yo lo que me quedo un poco es en que en el tiempo que he estado yo hemos hecho 1,38 puntos por partido, que sería una media de 58, si no me equivoco, y eso no nos daría para estar en playoff, con lo cual hay que mejorar. No me ha comunicado nada de que no siga. Yo sé que quieren que siga desde el primer día, porque aunque no lo parezca, yo el año pasado yo y mi equipo hicimos la mejor temporada de la historia del Córdoba en tercera. Subimos un buen año. Este año, pues antes que yo había un entrenador que es un gran entrenador, que es Oltra, que el Granada no está tonto, ¿eh? Afirma un entrenador. Bueno, si no sabéis, él nunca se ha mejorado, si no estoy equivocado, sus números después de un cese, porque es un buen entrenador. Y nosotros lo hemos mejorado, con lo cual tampoco es tan desastre. El año pasado hicimos la temporada que hicimos, ¿no? Yo como entrenador, hablo de entrenador. Entonces, yo creo que hay motivos para que el club confíe en mí. Y yo tengo, por supuesto, mucha confianza en mí. Y si hay gente que no la tenga, pues intentaremos cambiarla. Trataremos de jugar bien, de hacer cosas bien, de ganar, de estar arriba. Y seguramente si estamos arriba, todo el mundo tendrá confianza en todo el mundo. Lo que hay que hacer es un equipo acorde al mensaje que se mande, que es el que vamos a mandar, seguro, si hacemos un buen equipo, que es el intentar estar arriba y ascender y cambiar esta temporada. Sí, claro, sí, hablaremos un poco todos y llevamos tiempo detrás de jugadores. Ale está trabajando hace tiempo, jugadores importantes y bueno, no es fácil, porque cuando tú quieres a un jugador importante, pues lo quieren 15 equipos de segunda y hay que pelear y hay que vender el proyecto todo lo mejor que se pueda y luego pues estar a la altura de lo que normalmente piden esos jugadores. Todos los canteranos que han jugado ha sido porque se lo han merecido, porque hicieron un año conmigo muy bueno el año pasado, este año han hecho un año muy bueno, de hecho se ha visto en la clasificación. Entonces la intención, que no sé lo que pasará luego, pero la intención es que Víctor Mena esté entrenando con nosotros diariamente y si no juega con nosotros juegue con el B. La intención es que Javi Galán y Esteve y Marvito formen y Quiles formen parte de la primera plantilla, porque tengo plena confianza en ellos y porque sé que no vamos a traer a nadie mejor de fuera que rindan de esa manera. Estoy convencido. Esos,
esos jugadores, más Jordi Ortega, que ha jugado y que yo tengo una confianza plena en él, pueden ser los jugadores que en un futuro pueden estar en el primer equipo del Córdoba como asiduos. De hecho, hemos puesto a Javi Galán, en ese sentido hemos sido valientes y estamos viendo que día tras día es el mejor del equipo. Perdona, Vitolo y Aguza son jugadores que queremos que sigan. Aguza tiene, cuando se le firmó una cláusula que renueva automáticamente, con lo cual si no pasa nada es el jugador nuestro el año que viene. Vitolo queremos renovarlo. Entonces, bueno, hay que llegar a acuerdos porque al final han hecho buen año y tienen ofertas, pero mi impresión es que Vitolo quiere quedarse en el Córdoba y el Córdoba quiere que quedarse con Vitolo, así que lo más normal es que salga bien. Bueno, yo no quiero hablar de estos dos jugadores más Javi Lara. Lo demás, os voy a ser sincero, estamos mirando jugadores importantes. Entonces, bueno, no queremos decir que no a nada todavía y hay conversaciones con todo el mundo, pero miraremos un poco todo, ¿no? Hay que intentar mejorar un poco la plantilla desde mi humilde punto de vista, siempre agradeciendo todo el trabajo que ha hecho todo el mundo, pero que no hay nadie descartado, ni mucho menos porque tú al principio a lo mejor intentas traer un jugador que luego no puede venir y resulta que el que tenías no está tan mal, ¿no? Entonces, a día de hoy nada. Y luego, bueno, el tema de Javi Lara, ya os lo digo también, si me queréis preguntar, considero que es un jugador espectacular, que es un tío que siente los colores, que es un tío claro. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque Javi Lara se quede aquí, porque yo es un jugador por el que pagaría una entrada por ver un partido de fútbol. O sea que intentaremos todo lo que pueda porque Javi Lara se quede. Además, él, os podéis imaginar las ofertas que tiene y a las que está diciendo que no por quedarse aquí, con lo cual esto solo puede salir bien. Yo, el tema económico es un tema que creo, tengo entendido, no estoy metido. Pone la liga, ¿no? Un tope, ¿no? Y no sé cómo va eso, ¿eh? No te lo puedo explicar, claro. Pero yo considero que si tú, hoy en día los equipos que bajan de primera grande de descenso, ¿no? Entonces es imposible pelear con ellos económicamente, imposible. Pero nosotros tenemos una cantera que yo conozco muy bien, que eso va a hacer abaratar plantilla de cara a traer jugadores que a lo mejor puedan ser más importantes, ¿no? Y ya os he dicho bastantes nombres y de la cantera que creo que están rindiendo bien y que son el futuro del Córdoba. Eso es un trabajo muy bueno que se lleva haciendo desde hace tiempo. Y que se sirve para esto, ¿no? Para el día de mañana poder tener, el año que viene creo que hay 5 o 6 de la cantera, pues intentar que el siguiente haya 4 o 5 más y poder así traer jugadores importantes, más la gente de la cantera que es importante. Yo a día de hoy no sé si podríamos encontrar un extremo izquierda mejor que Javi Galán, en mi opinión. Entonces, el dinero puede ser el mismo, lo que pasa es que intentar estructurarlo bien para tener jugadores importantes que creo que en segunda eso marca diferencias. Para Pablo Machín, este partido no era uno más, a pesar de que, como hemos comentado al inicio de este programa, el Girona lo tenía prácticamente todo hecho y ya era equipo de primera división cuando llegó a jugar contra el Córdoba. Pero es lo que tienen los grandes equipos, que todos los partidos son importantes y que a todos los rivales les gusta ganarles. De momento nos quedamos con las palabras también del técnico del Girona, contento porque su equipo ya es de primera división. Es la primera vez en toda la temporada que me hacen una pregunta que no me esperaba. O sea que enhorabuena. Bueno, pues hasta ahora tampoco yo personalmente estoy muy metido en el tema de la pretemporada del año que viene. Sí que sé que, bueno, pues el club y Quique Cárcel como director deportivo ya llevan tiempo trabajando en el escenario que era muy posible porque llevábamos gran parte de la temporada en puestos de ascenso directo playoff y bueno, sé que hay varios jugadores mirados, luego habrá que ver qué capacidad tenemos nosotros y si podemos acceder a ese tipo de jugadores, pero bueno, ahora es momento de, yo creo, reconocer a todos los futbolistas que han rendido a un nivel excepcional porque, bueno, hoy mismo os habéis dado cuenta que nos llevamos todos muy poco, que cualquier equipo que baje un poquito el nivel de intensidad, pues puede ser, como nosotros hoy, vencido y nada, también dar la enhorabuena al Córdoba, que yo creo que, bueno, salvando la categoría, seguro que no era lo que esperaban, pero viendo los que van a estar el año que viene en Segunda B, seguro que se dan por satisfechos. Sí, a ver, yo creo que ha ganado el que menos celebraciones ha tenido durante la semana, sinceramente. Se ha notado, creo que bastante el tema físico. Bueno, mis jugadores, yo creo que para lo que habíamos hecho durante la semana, pasa factura sin duda
pues las pocas horas de sueño que llevan muchos, lo mejor de todo es que no se ha lesionado nadie. Con esta temperatura nosotros no estamos acostumbrados a jugar, se ha visto un partido más de pretemporada que de liga. Ninguno de los dos nos jugábamos mucho, quizá sí que más el Córdoba por el hecho de estar ante su afición también. Bueno, sabemos que hoy en día pues el quedarte en un puesto o en otro también para el club es beneficioso, pero desde mi punto de vista y permitirme aquí que reconozca el trabajo de un jugador que ha tenido muy poco protagonismo con nosotros en el verde y hoy ha sido el protagonista para mí del partido. Ha metido un auténtico golazo, creo que iguala al máximo goleador del Girona. Es Felipe y bueno, la calidad que tiene pues hoy la ha demostrado, así que desde aquí mi reconocimiento. Sí, a nadie nos gusta perder, nunca, por mucho que nosotros tengamos los deberes hechos. Veníamos con la intención de pues que al final cuando, iba a decir nuestros nietos, pero bueno, cuando esto del fútbol en 2 años nos olvidamos de lo que hemos hecho y que cuando miremos la clasificación pues viéramos que el Girona había quedado segundo, había ascendido con más puntos que el tercer clasificado. Al final pues lo hemos conseguido, aunque no haya sido puntuando, pero bueno, ya quedará ahí para la historia que fuimos el segundo equipo y ascendimos. Bueno, para nosotros es un orgullo, que no sé si será cierto eso de que el Córdoba se querrá fijar en nosotros, porque creo que tiene, bueno, mucho más potencial. Ellos ya saben lo que es estar en primera división, seguro que perfectamente ellos saben las claves. Lo que sucede es que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo, ¿no? Para nosotros lo que está claro es que debemos de acertar mucho con el tipo de futbolista que queríamos que viniera a Girona. Hemos tenido la suerte que, fruto de que ya éramos un equipo más reconocido y más con el tinte de campeón, pues hay algunos determinados jugadores que antes no querían venir, que ahora sí que quieren venir, pero para mí lo más importante es que la gente quiera crecer, crean el proyecto y que no seamos nosotros los que tengamos que convencer al futbolista, sino que el futbolista venga convencido de que estando en el Girona, nosotros indudablemente nos vamos a aprovechar de él, pero él seguro que se va a aprovechar de lo que le vamos a dar en el Girona. Y en zona mixta fueron 4 los jugadores del Córdoba que también quisieron dar su impresión sobre lo ocurrido en este último partido de la temporada. Les dejamos con las declaraciones de los protagonistas. Bueno, sí, la verdad que estoy muy contento por la renovación, por el debut, sobre todo da las gracias a la afición, al club, al míster por la confianza, pero bueno, no ha sido tampoco un debut muy bueno. La verdad que con balón me sentí muy bien, pero físicamente estaba demasiado cansado, un mes sin competir con el filial, pues se me ha notado un poco la falta de ritmo, pero bueno, la segunda parte me he dosificado un poco más y la verdad que mejor. Hemos visto que has tenido que abandonar el campo por un problema. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, sí, la verdad que arrastraba ya un poquillo de molestias en el popliteo, pero bueno, he podido debutar, he jugado con alguna molestia, pero bueno, siempre intentando hacer lo mejor para el equipo. La ilusión, me imagino que podía con todo, ¿no? ¿Cómo te has enterado? ¿Cuándo te enteras que vas a ser titular? Bueno, pues la verdad que me entero en el vestuario cuando el míster da la alineación y dice que voy a jugar desde el principio y la verdad que muy contento y muy feliz. ¿Y cuántos WhatsApp, cuántos mensajes de Twitter, cuánto te ha llegado ahora? Bueno, pues la verdad que de momento no he abierto ni el WhatsApp ni el Twitter y luego lo veremos. Tendré bastante Twitter también de la familia y contento. Bueno, y de cara al futuro, también ahora hablando del primer equipo, Víctor, un buen partido al final, lo que se trataba, ¿no? Conseguir esa victoria, marcharnos contentos de vacaciones, también el filial va a continuar en segunda B, o sea que al final temporada es redonda para el filial y un buen final también para el Córdoba. Bueno, sí, la verdad que era una magnífica manera de acabar la temporada, regalándole a la afición una victoria ante un equipo de primera y la verdad que bastante contento en ese sentido y también por el filial que sigue otro año en segunda división B. Como te lo podrás imaginar, muy feliz, muy contento y nada, sobre todo también por la victoria
le ha costado, pero bueno, y eso, cuando estás en el filial y ves al primer equipo tan cerca, pues siempre sueñas con algún día poder jugar y mira, hoy me ha tocado. ¿Y qué te ha pedido Luis Carrión cuando ibas a entrar? Nada, que disfrutase, que lo viviese y ya está. Bueno, me imagino que en un partido además que era bonito jugar contra el Girona, un equipo de la tierra que ha subido al final. Una victoria importante, ¿no? También para el primer equipo, tercera victoria consecutiva, acabar décimo al final como se había puesto la temporada, me imagino que es muy positivo. Sí, la verdad es que el primer equipo ha acabado estupendamente, los últimos, como dices, los últimos tres partidos muy bien. Y nada, ahora irse ya de vacaciones con otro punto de vista, que bueno, te alivia un poquito, pero bueno, a la temporada que viene a por más. Jordi, ya te hago la última, la que le hacía a Víctor. ¿Qué WhatsApp, qué mensaje de Twitter que te han llegado mucho ya? ¿Te ha dado tiempo a mirar algo? Todavía no he mirado el móvil, así que ahora cuando lo mire veremos. Bueno, Víctor, Jordi, que enhorabuena y que nos vemos el año que viene, ¿no? Muchas gracias, sí, el año que viene nos vemos. Pues verdad que al final había metido bastante la cosa bien. Ojalá pueda seguir y falta al menos 3 o 4 partidos más. Verdad que la temporada estuvo irregular, pero como he dicho muchas veces, cuando estábamos apretando, aprendiendo muchas cosas, habían dejado la cosa muy bien para la gente que ha disfrutado mucho. Y nada, soy muy contento también por los compañeros, porque como he dicho hace 2 semanas, somos lo mismo que hace 3 o 4 meses. Y a nivel personal, acabando muy bien la temporada, Federico. Pues este es lo que buscaba, normal. A ver, un poco de continuidad. Nada, es normal, como te he dicho, que un delantero marca, que hace las cosas bien. Aquí la afición me quiere mucho. Lo que he dado era de corazón. Todo lo que he dado es porque la gana que tenía de demostrar lo que valgo. Por eso te iba a preguntar, la última te hacía ya, Federico. El apoyo de la afición está, bueno, como loca contigo. Pues lo que digo, es también una mía característica de ser, de poner siempre la pierna, de dejarme la vida en cada acción, en cada partido. Por eso la gente lo ve en un lado diferente. Pues es normal, da cuando llegué, no sé qué, pues es porque soy italiano, no sé, porque es verdad que la gente estaba siempre conmigo. Y lo que he demostrado, aunque es el poco que he demostrado, la gente lo ha visto y nada. ¿Y qué les dices ya para acabar a esa gente que te ha apoyado durante todo el año, ¿no? Que se os ha visto muy felices, muy cómodos aquí? Pues tengo que agradecerle a todos, he dicho, he demostrado lo poquito o lo grande que puede ser. Hace 2 semanas no me lo esperaba. Pero, ¿qué digo? Es verdad que trabajar mucho durante la semana lo se ve personalmente, lo se ve de grupo, lo se ve en el equipo. Entonces, nada. Sí, claro, ha sido en el plano personal, en el plano colectivo también ha sido un año muy difícil, ¿no? Pero en el plano personal ha sido el año más complicado de mi vida y tristemente, pues es un palo muy gordo que bueno, que hay. Donde se deja fuera lo futbolístico, ¿no? Y son cosas personales que a todo el mundo le pasan, le afectan en su trabajo, en su día a día, en su vida. Y hombre, pues mira, el último día del año y poder dedicarle ese gol a mi madre, pues bueno, no me quita tristeza, pero bueno, me hace un poquito feliz hoy. Ha recibido también el cariño ya no solamente de todo el club, de todos los compañeros, también de la afición, ¿no? También en momentos que cuando se necesita, ¿no? Que haya gente de tu lado, al final la gente contigo. Sí, la verdad es que yo siempre estoy muy agradecido. Yo no tengo redes sociales como a lo mejor otros compañeros y que pueda tener tanto contacto con la gente o que pueda. Soy más escéptico para eso, pero por la calle y son muchos años ya los que llevo aquí, considero Córdoba mi casa, es. Vamos, soy muy feliz aquí y siempre he recibido muchísimo cariño de la gente, estoy muy agradecido. Y en estos momentos difíciles, pues se agradece mucho más y yo sinceramente lo siento así, que el cariño de la gente te hace tirar para adelante y pues agradecerle y solo tengo palabras de agradecimiento y que muchísimas gracias y que nada.
Carlos, volviendo a lo futbolístico en este caso, era un partido para ganarlo, para cerrar bien, ¿no? Para terminar con tres victorias consecutivas. Ha salido el equipo mucho más intenso, con mucha más decisión. Se ha llevado esa tercera victoria consecutiva, que al final, fíjate cómo es el fútbol, cómo es la segunda, nos deja en décima posición. Sí, bueno, ha sido un buen colofón a un año, como decíamos antes, difícil, donde la gente ha vivido muchos altibajos, nosotros también los primeros. No ha sido quizá un año tan bonito, tan deseado como pudo ser el año anterior, y teníamos expectativas muy buenas, pero bueno, sabemos que la segunda es súper difícil, que hay muchos equipos igual que tienen esos objetivos y que no puede ser. Y bueno, pues al final hemos salvado el año que viene, esperemos que sea todo diferente, y bueno, pues hemos acabado bien en casa ante nuestra gente, que bueno, que esperemos que se sienta un poco recompensada por los días malos que también le ha tocado vivir, ¿no? Por eso te iba a preguntar, por la próxima temporada lo vas tú, Carlos. Llevas 6 años aquí, decías antes, sabes cómo es esta ciudad, cómo es esta afición, la ambición que hay también desde el club. Espera el año que viene una temporada dura, pero ¿qué se le puede decir también a la gente, sobre todo de cara al año que viene, para ilusionar otra vez? Bueno, yo solo puedo hablar del plano deportivo. Yo, fíjate, ya 7 años, porque parece que fue ayer cuando llegué. Si no me equivoco, son, quitando el año de primera con ese ascenso, han sido 3 playoffs en de ascenso a primera en 4 años. Este año quizá ha sido el que más complicado lo hemos tenido, y hombre, yo creo que la gente tiene que tener fe de que el año que viene se puede volver a ilusionar, a hacer algo grande. Este Córdoba, aunque este año haya sido un traspié, desde el club y desde todos los estamentos tiene el objetivo claro de llevarlo a primera, y bueno, pues nos levantaremos otra vez y será ese, espero, el objetivo que lo podamos conseguir pronto, porque también la gente, coño, se lo merece, ¿no? Y ahora sí, ya podemos ver cómo queda clasificado el Córdoba en esta temporada. También les vamos a ofrecer cuáles han sido todos los resultados de esta jornada y también los emparejamientos de cara ya a ese final de temporada en la que, por desgracia, el Córdoba no va a estar, ya que no ha conseguido quedarse en una de esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Pero de todas maneras, cierto es que ha terminado mejor de lo que todos esperábamos, teniendo en cuenta los últimos partidos de esta temporada. Vemos esa clasificación y también los resultados. Resultados correspondientes a la 42ª y última jornada en la Liga 1-2-3. Alcorcón 3, Lugo 0, Almería 1, Reus 0, Córdoba 2, Girona 1, Elche 0, Oviedo 2, Nasti de Tarragona 1, UCAM Murcia 0, Levante 1, Huesca 2, Mallorca 3, Getafe 3, Numancia de Soria 0, Mirandés 2, Sevilla Atlético 1, Rayo Vallecano 2, Valladolid 1, Cádiz 0 y Zaragoza 1, Tenerife 2. Finalizada la Liga Regular, ascienden a Primera División Levante y Girona. Los puestos de promoción son para Getafe, Tenerife, Cádiz y Huesca. El Córdoba acaba la temporada en 10º puesto con 55 puntos. Descienden UCAM Murcia, Mallorca, Elche y Mirandés. Saben que el deporte de la canasta también tiene prioridad en nuestro espacio deportivo y tenemos que hablar de distintos temas, sobre todo de esa problemática que se viene arrastrando desde hace unas semanas y en la que los medios de comunicación algo también tenemos que ver. Vamos a ver, valga la redundancia, cómo está este tema y qué parte de culpa tienen los medios y qué parte no, con Juan Martínez Jota. Gracias por estar con nosotros, Jota, como cada lunes. Muy buenas noches, Amparo. Y acompañado en este caso de Francisco Gutiérrez. Francisco, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y contigo vamos a conocer cuál es la opinión del Bibol, porque ya conocíamos la opinión del Yo Sí Que Sé, de una problemática, bueno, que os está afectando de un modo o de otro a distintos equipos cordobeses. ¿Qué problema real hay y cómo lo estáis viviendo vosotros, Francisco? Bueno, ante todo, no veo, o sea, no hay tanto problema como se está poniendo en los medios, porque creo que ha sido más una anécdota que otra cosa también, que no creo que tampoco, no dejan de ser club de cantera, y son muchas veces cosas de temperamento de los padres, de opiniones, de cosas que al final se llevan a un punto muy elevado, y muchas veces también los periodistas, pues, que dan un punto de exageración a las cosas que no son.
Una cosa que se demandó, pues nosotros somos dos clubes, efectivamente un club, digamos, del club de más profesional, digamos, sí, que es del primer equipo, y por obligación nos quedamos arrastrando a una columna vertebral del propio club de cantera, pero al final la cantera, el club de cantera es la que gestiona la cantera 100%, ¿no? Entonces se viene huerto en una polémica, que es que, bueno, se llegó a hablar unas conversaciones que tuvieron, sí, de un entrenador que se fue del b-ball, bueno, que al final pues acabó en Córdoba Basket, que al final una serie de polémicas del año pasado, sí, también, que vienen arrastradas del año pasado, y que al final pues unas conversaciones que tuvieron entre ellos, pues se formó una reunión con padres, y entonces desde el club de cantera pues lo que exigían un poco es un poco de orden, ¿no? Sí. De si hay un escrito, de hecho, de la federación, hay un código, digamos, de buena relación entre los clubes, que hay que respetar una fecha y hay que respetar unas cosas, que hasta el 30 de junio pues todos los jugadores pertenecen a cada club que están afiliados, sí, y un poco se reclamaba eso, ¿no? Que no es lo mismo decir, oye, se va a fichar un jugador concreto, como puede fichar un gran equipo como puede ser Real Madrid, pues coger, pero que llevarse a lo mejor 7 jugadores de otro equipo de la ciudad, pues un poco, y además de la misma ciudad, que no estamos hablando de otra, sí, ciudad, pues también un poco violento, ¿no? Entonces esa situación es lo que ha creado un poco de inestabilidad. Es cierto que también bajo promesas que se pueden hacer a lo mejor desde un club nuevo, es como tener un noviazgo nuevo, pues puede ser muy interesante, ¿no? Y pueden ser, pues a los padres les pueden motivar y pueden motivar cualquier proyecto nuevo, y eso yo creo que puede ser positivo incluso para Córdoba. Creo que Córdoba es que puede hacer un gran trabajo y de ahí lo están demostrando a lo mejor en sus proyectos, tanto en la parte de más arriba, en la parte de más abajo de cantera. Los desconozco un poco más, pero también sé que están ahí peleando también y están trabajando, ¿no? Pero es verdad que esas polémicas al final lo único que hacen es hacen un perjuicio para el baloncesto y, sí, y solamente reclamaban un poco seriedad, un poco de decir, oye, vamos a ser transparentes en todo, decir, oye, no vamos a cumplir lo que pone la normativa, que es tan estricta, y oye, después del 30 de junio pues se habla lo que se quiera y se trabaja como se pueda. Ese es el problema, entre comillas, que existe. Jota lo ha explicado muy bien. ¿Qué bombo se le está dando en los medios de comunicación o qué crees tú que no se está contando como realmente es? Porque claro, escuchándolo a él es sencillo, ¿no? Sencillo. Y escuchando a Inma también, que la escuchamos la semana pasada, no parece tan complicado. Sin embargo, esto sigue llenando hojas y hojas de información deportiva y horas de trabajo de información deportiva. Sí, tanto en medios escritos, digitales también, sí, como en radio y en televisión. Es verdad que, bueno, a falta de noticias, que la temporada ya ha terminado, ya no hay noticias, los equipos están en ese momento de stand-by, pensando que es lo que van a hacer la próxima temporada, reorganizándose un poco. Claro, y al no haber noticias, pues muchas veces, lo ha dicho, la primera palabra que ha dicho es, no es un problema en sí, es una anécdota que se ha llevado a un término y que se ha exagerado mucho, y a partir de ahí, pues parece que están viniendo los problemas sin necesidad. Aquí es simplemente por hacer un poquito de resumen, fíjate, Inma lo dijo también muy bien, mira, no está así pasando nada, sino que son dos clubes, son chicos jóvenes que juegan al baloncesto y que unos están en un club, otros están en otro club, y bueno, pues como cada club siempre quiere tener a los mejores jugadores, pues hay una serie de conversaciones que quizás no se ha llegado o no se han realizado por el conducto, ¿no?, adecuado. Aquí no es que existan, existe como una norma, hay un código ético que todos los clubes saben y perfectamente, que es que cuando algún jugador pues se requiere, sobre todo en las categorías de formación, que es lo que estamos hablando, ¿no?, porque estamos hablando en sí, el problema viene de las categorías de formación, de los niños, de las niñas pequeñas, que cuando alguien está interesado, bueno, pues que menos que ponerse en contacto con el club, con el entrenador, con la directiva, oye, mira, estamos interesados en este jugador, ¿cómo lo podemos hacer para que este jugador pues pueda venir aquí, para que de esta manera, bueno, pues su proyección sea mucho mayor? Y creo que ha faltado un poquito, ¿no?, ese diálogo, tampoco es para sacarlo de quicio. Esto pasa en todos los clubes de todas las provincias a nivel nacional, y en otros clubes se nota muchísimo más. Aquí en Córdoba, bueno, pues como no estamos habituados a este tipo de noticias, pues en el momento en que hay cualquier cosita ya le damos mucho bombo. Verdaderamente el problema, lo está diciendo, cuando Inma estuvo aquí, le quitó hierro, se está hablando, ha habido un malestar, ¿verdad?, que el malestar está ahí, Guti lo está diciendo también, oye, pues no podemos hablar del problema, podemos hablar de algo que quizás no se ha hecho de la manera correcta, quizás las formas no sean las adecuadas, pero es algo que se lleva dando desde hace mucho tiempo. Y esa es un poquito la clave de esto, todo está relacionado en que hay niños o jugadores que están en un club y que bueno, pues van a pasar a otro. Y ahí el tema de pasar de uno a otro, en vez de un conducto más comunicativo, ha faltado comunicación.
es lo que ha faltado. Entonces, bueno, pues eso también duele, ¿no? Yo estoy formando a un jugador durante mucho tiempo, me preocupo, por supuesto. Lo entreno, me vuelco con ese jugador y ahora, bueno, sin saber por qué, de pronto el jugador dice, hasta luego, Lucas, que mañana no vengo, que me voy precisamente al otro equipo. Pero aquí, sobre todo, la clave está en que hay dos clubes, dos clubes Córdoba, eso, a pesar de que sea una ciudad grande, o, si hablamos a nivel de ciudad, estamos hablando de más de 340.000 habitantes, a nivel de provincia más de 800, casi 830.000 habitantes, seguimos haciendo la guerra por nuestra cuenta. Aquí no hay un pulmón, y Guti lo sabe perfectamente, igual que lo sé yo, igual que lo sabe Ángel, los directivos de los distintos clubes, no existe aquí, como se dice, un pulmón empresarial que apoye al deporte, en este caso, bueno, al fútbol sí, pero al baloncesto quizás y a otro tipo de deportes menos, y claro, como no hay patrocinio, no hay suficiente dinero, pues los clubes se tienen que, como se dice, acomodar con jugadores de cantera y jugadores locales, porque económicamente no hay posibilidades para irse fuera. Pues sí, pues el equipo del Yo Sí Que Sé, bueno, pues ha podido fichar algún jugador porque tiene un patrocinio, bueno, pues que este año ha conseguido económicamente algo. El B-Ball también tiene esa pequeñita ayuda, ¿no?, que le da ese primer patrocinador que tiene, pero que no le permite tampoco fichar estrellas. Entonces hay que coger jugadores locales, jugadores provinciales, y es que son los que hay. Es que no hay más. Es que no hay entonces más. Estos jugadores, no, Guti, yo creo que van pasando de un equipo a otro. El año pasado los jugadores que están en el B-Ball, este año han estado jugando el Yo Que Sé, lo mismo, los jugadores que están en el Yo Que Sé pasan a otro, son los mismos jugadores que se mueven. Y ahí, es el bueno, mercado, pues, al final. Es el mercado, pero es un mercado muy local, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito el problema, que ahí se le ha dado mucho bombo y quizás no lo tenga tanto, pero hay que hablar de ello, por supuesto, y aquí le estamos quitando ese hierro y dos representantes de cada uno de los clubes. Tú fíjate cómo, en vez de protestar o insultarse uno al otro, sois unos sinvergüenza vuestro club, no, todo lo contrario, oye, ha faltado un poquito de comunicación, esto sí se hace mejor, sabemos que somos los dos clubes, sabemos que los jugadores los que hay, pero oye, la forma hay que tratarla de otra manera, creo que esa es la clave, Guti. Bueno, solamente no es lo mismo tampoco, hay más clubes en Córdoba, lo que pasa es que también se ha puesto foco en un club, claro, y no lo mismo, son los dos principales. Y no lo mismo llevarse 7 jugadores que dice, oye, pues hoy me he cogido un jugador. Claro, un retoque de plantilla no es lo mismo que configurar Madrid, una entera. Que dice, oye, me voy a llevar los 7 mejores. A todos. Me voy a llevar a Messi, me voy a llevar a tal, todo el Barcelona me lo llevo allí, ¿no? Es un poco la diferencia, que eso creo que eso tenían que haberlo medido solamente por una higiene personal, ¿no? De un poco deportiva. Y es la única cosa que le puedo reprochar, no es otra cosa, dice, oye, haber andado con más tacto ahí. Aunque es verdad que quieran irse los padres, que se le haya ofrecido un proyecto muy bonito, muy ilusionante, pero esas cosas hay que guardarla un poco, la ética, decir, mira, está bien, pero si yo son tres jugadores lo que veo que tal, o uno, o dos, o tres, otro de aquí, ¿vale? Pues, para crear un poco de ese entorno, pero de ahí a coger todo un equipo completo casi, es duro, ¿no? Esa parte sí es dura. Claro. Y entiendo más que a los entrenadores, el club de cantera este es muy dolido, porque es normal, porque es lo que dice él, es mucho tiempo, el trabajo no viene desde Alevines, desde que tenían 4 años, entonces claro, ahora de repente esto puede romper un poco. También te hace un poco mirar tus errores, ¿no? Yo el otro día lo hablaba con club de cantera, decía, oye, aquí hay que revisar mucho lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Y creo que estas cosas también vienen bien en positivo, porque se están tomando iniciativas que esto también puede ser que beneficie al final al baloncesto, ¿no? ¿Vosotros cómo vais a actuar? En respecto a esto, no, yo por lo menos en parte no vamos a hacer nada más. Ahora, en respecto ahora del futuro del equipo, lo que sí es, hay una revolución, precisamente esto es lo que sí hemos visto, que había dos clubes y estos dos clubes, eso no hacía mucho perjuicio porque faltaba comunicación, hay dos directivas, y esto al final tiene que quedar una, hay que apostar por cantera, que es donde está el valor humano, donde hay muchísimos chavales, estamos hablando de 250 chavales. Es donde está el potencial. Está el potencial, de hecho es como club, creo que animo el club con más jugadores que hay en Córdoba, y tiene su historia, o sea, quiere decir que también el club B-Ball al final, pues desde traer a CB, que bueno, lo habéis vivido aquí con nosotros, hemos traído a Lucas Donsi aquí a jugar todos los torneos Mezquita, y hemos hecho, creo que mucho por Córdoba y mucho por el baloncesto, y eso creo que hay que respetarlo, hay que tenerlo, y que no se lo olvide nadie tampoco, ¿no? Por supuesto. Y venimos además, que parte de la mayoría de los que estamos en esa directiva venimos de un juventud, del Club Juventud de Córdoba, y creo que es casi la proyección y la herencia que hemos cogido de los que ya no están, de Andrés López, de Abilio, de todos esos personajes que han estado en nuestro club, de hecho Abilio pues terminó sus días con nosotros, y creo que eso al final es muy importante y darle valor a esas cosas. Y Yo Sí Que Sé, pues tiene un proyecto muy bonito, que es verdad que es ilusionante, tiene un patrocinador muy fuerte, que es Prode, que el otro día le dio un premio,
No sé cómo eso se puede ligar en una empresa que al final, que digamos que está subvencionada con el patrocinio, y yo sí que sé, pues no es una empresa grande, cómo puede abordar todos esos problemas, porque al final, él lo sabe, mantener un equipo en EVA vale muchísimo dinero para la repercusión después que tiene. O sea, que es verdad que cuesta mucho trabajo, que aquí todo pasa por una ley de Benzendaco, cambiar un poco la política, que creo que ahí es donde es la clave de todo esto. Pero en Córdoba no hay empresas con ese nivel que a lo mejor puedan dar ese apoyo, esa fortaleza para decir, oye, un presupuesto, estamos hablando de 90 o 100 mil euros, que de verdad el esfuerzo que hacemos muchas veces para conseguir algo, y más de 500 euros y 1000 euros, para conseguir 1000 euros de un proveedor, imagínate, es muchísimo. Claro. Y hemos trabajado de mil formas, o sea, de hecho el Club de Vivo hay muchos empresarios, yo soy empresario, pero la directiva está llena de empresarios, y han puesto ideas, han puesto cosas novedosas, ideas muy importantes en el club, que al final han hecho conseguir ingresos, pero hemos llegado a eso, a un presupuesto de 67.000 euros, que es lo último de la última temporada, y con muy poco, con una margen de maniobra, que aparte tuvimos dos lesiones, ¿acordáis que tuvimos dos lesiones? Pues eso se te duplican presupuestos, porque tienes que tener pues terapias que no tenías contadas, 20.000 cosas que se te escapan, y yo no sé, la verdad, ¿cómo lo hace? Yo sí que sé, pues imagino que tendrá su historia, no sé cómo lo estarán haciendo económicamente para que le salgan los números, como digo, es algo que no, que ni quiero entrar ni quiero dar el foco. Aparte tienen mucho apoyo, tanto político como de la Federación, porque la parte de PRODE es patrocinadora también de Federación Andaluza, y tienen todo el apoyo del mundo, y lo veo bien. O sea, es que muchas veces hay que unirse a las fuerzas políticas, sociales y todo, para poder conseguir un proyecto, ¿no? Por supuesto. Y ellos están en ese camino, o sea, ellos están en ese camino. Nosotros cogimos el camino empresarial, digamos, de apoyo en búsqueda empresarial, tal como lo hiciste tú también, que en el pasado, como presidente, tuvo esa misma iniciativa, y más o menos hicimos prácticamente lo mismo, o sea, estuvimos en la misma línea. Pero a lo mejor ese paso más de estar con lo político, con lo social y con tal, pues ellos lo tienen ahora mismo, eso lo tienen bueno. Y eso, lo digo, no sé cómo se encaja en este mercado hoy en día, cómo se está moviendo de políticamente, y con todo lo correcto o no lo correcto, que eso es otra cosa distinta. Pero que bueno, que creo que ellos pueden hacer algo, y yo de verdad que lo bendeciré. Si hacen un buen baloncesto en Córdoba y traen un proyecto bueno en Córdoba, yo seré el primero que lo apoye también, ¿no? Sí. Jota, al fin y al cabo es apostar por el baloncesto. Escuchamos hablar a Francisco, y es una apuesta segura por el baloncesto en Córdoba, que yo creo que eso hace mucha falta, Jota. Hace mucha falta apoyo institucional, como ha dicho, apoyo empresarial y también apoyo personal. Sí. Apoyo de personas que sepan apostar por proyectos y que se involucren en esos proyectos y se comprometan también en participar y en aportar. No todo el mundo, ha habido muchas personas que han pasado por los distintos clubes, que han pasado por el Vivol y han pasado por otros clubes, como ha dicho, ¿no?, el Casu, el Salsa Musa y demás, que han entrado y han salido, ¿no? Han estado durante un tiempo y han salido. Y personas en las que se ha confiado también durante un tiempo. También creo que hay una polémica, fíjate, estamos hablando de polémica, pero no mal polémica, sino quizás malentendido, mala forma. También creo que con Will, ¿no? Con Will Masterson, también una persona muy, también ha estado aquí, estuvo muy arraigada además al baloncesto. Bueno, ha habido también ahí algún problema, creo que tenéis quizás. Sí, bueno, hay una polémica ahí, bueno, fácil. De hecho, el club pues tuvo en una directiva nombrarle personas no gratas en el club, porque hubo una serie de hechos. Sí, fue una cosa que yo, de hecho, incluso me opuse en la junta directiva, me opuse un poco a ese tratamiento, pero oye, ellos tenían mayoría, salieron que... ¿Así se consideró? Se consideró y se dio persona no grata al club y tal, y una serie de hechos que se habían dado de una entrega de camiseta, y fue también un poco de esas resillas que llevamos ahora mismo de todo estos temas de Córdoba Básquet, pues el parte del patrocinio, tocaron un patrocinador nuestro, varias cosas que se han hecho por medio, y yo personalmente, pues también igual lo digo también igual, oye, todo está bien mientras se haga lo correcto. Este señor, pues la verdad que para mí es una persona súper gentil, o sea, amable, un señor entrañable, ¿no? Y algo diferente. Creo que se ha equivocado en algunas cosas, porque tiene prisa, la verdad que por su edad, por lo que sea, quiere ver el baloncesto aquí de élite muy rápido. Y a lo mejor esos nervios le han hecho decir, oye, pues cambio ahora también, cambio de equipo, cambio de tal, de apoyo, no sé qué, y estuvo ahí un poco
de no paciencia y esas cosas, pues sí. Al final las personas al final se sienten, exactamente, ¿no? Las personas se sienten ofendidas, se sienten dañadas, traicionadas en ese sentido un poco por las personas, sí. Y es lo que decía él, lo que hace falta es más unión entre personas y lo que hace falta en la junta directiva, y muchas veces lo decimos, o sea, al final estamos montando un equipo y él me ha visto muchas veces, estamos poniendo hasta nosotros la directiva, poniendo sí, los carteles, y falta más manos, falta más, no solamente en lo económico, sino sí. La puesta en marcha de cualquier evento deportivo pues necesita muchísimas personas, y ya no lo digo el baloncesto, lo digo el balonmano, lo decimos, uh-huh. Que estamos sufriendo muchísimo en ese sentido porque faltan también personas, ¿no? Sí. El valor humano en este sentido, hacer un club fuerte en persona, puede valer más que el dinero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, eso también es para tenerlo en cuenta. Pasa lo mismo un poco, ¿no? Con los jugadores, que son los que hay, también las personas que aman al baloncesto y que colaboran son también las que son. Son las mismas, son las que son, ¿no? Y por eso estas cosas, bueno, sí. Quedan en estas cosas, en estas anécdotas, hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando, no nos podemos quedar solamente en los problemas, hay que buscarle las soluciones. Y aquí nosotros lo llevamos diciendo y hemos hablado en el programa más de una vez, que se dividen demasiado las fuerzas, hay una división grande para lo que somos, para el apoyo empresarial institucional que hay, que es muy poquito, y nosotros siempre hemos apostado por un club fuerte, un club de relevancia donde se una lo mejor de lo mejor del cómputo, tanto de directivos, de organizadores, de jugadores y de todo. Cuando eso se consiga en Córdoba, y Córdoba es una plaza difícil para eso, porque se ha visto que año tras año, vosotros lo habéis hecho, otros clubes lo han hecho también, ha habido conversaciones, reuniones para conseguir eso. Oye, y a día de hoy, por muchas reuniones, todavía no se ha conseguido. No se consigue. A ver cómo lo hacemos, a ver si hay alguna manera de que Córdoba tenga ese club grande de categoría que se merezca, donde estas cosas pues queden... Bueno, no queden ni en anécdotas, porque haya una referencia donde todo el mundo nos queramos mirar y donde todo el mundo queramos estar. Quiera estar. Ojalá ese club pueda surgir o ese club esté creando los cimientos para estar ahí y que todo el mundo lo apoyemos. Se pide, o al menos es muy importante, la gente del baloncesto, somos gente de otro tipo, ¿no? Como se dice, estamos hechos de otra casta. Y ante eso, bueno, pues vamos a unirnos, que es mejor trabajar unidos que trabajar separados. Sin duda alguna. Y el baloncesto en Córdoba se lo merece, ¿no? Es un poquito lo que está pasando, que tampoco es tan grave, pero hay que hablar de ello. Pero bueno, es noticia y como tal nosotros también lo reflejamos. Hay personas muy grandes en esto, en el proyecto. O sea, en Córdoba la suerte que tenemos es que hay personajes importantísimo, ¿no? Está Jesús Lázaro, que es parte. Está en el europeo, se va al europeo. Se va al europeo, está la NBA, o sea que. Estamos hablando de grandes nombres. Y nunca reconocido en Córdoba, porque es una persona que ahora mismo en partidos celebrados en ACB es el máximo andaluz que tiene más partidos en ACB. Ha sido campeón de España, campeón de Europa. Le avalan los Copa números, Rey, las victorias, tiene todos los títulos, y los trofeos. Es súper querido. Unicaja es un dios, no tiene ningún referente. Y nosotros aquí en Córdoba no lo tenemos como algo tan. No, nosotros nuestro club sí, porque fue parte fundador de nuestro club. Y la suerte de su trabajo, tuvo que ir a la selección de Kuwait, estuve de entrenador en la selección de Kuwait, y eso fue que nos apartó, pero ha estado en nuestros comienzos, ha estado como director deportivo de nuestro club, y la verdad que es impresionante, o sea, trabajar con él es igual como Rafa Comari. Rafa Comari pues ha sido para nosotros, pues, o sea, que ha habido mucho, y hay mucho de baloncesto en Córdoba, que eso es importantísimo, ¿no? Como Pepe Ferrer, como mucha gente que puede aportar mucho, y eso en otro deporte a lo mejor no lo encuentras tan fácil, ¿no? Sí. Jota, nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Y vamos a hablar de la gala de la AFAB, pero si te parece lo dejamos ya para el lunes que viene, sí, ¿de acuerdo? Que como un poco... exactamente, como cerramos ya la temporada el lunes que viene, pues mira, ya hablamos de la federación, de esa gala que se va a llevar a cabo el próximo sábado por la tarde. 8 de la tarde en la Diputación. En la Diputación Provincial de Córdoba, como viene siendo habitual, y ya hablamos del resto de temas que hoy se nos han quedado en el tintero, ¿de acuerdo? Fantástico, muy bien. Jota, nos vemos el lunes que viene, gracias de verdad. Nada, Francisco, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos y suerte para ese trabajo y ese proyecto que tenéis por delante. Gracias, de verdad. A vosotros. Y a todos ustedes, gracias también por su confianza y por querer pasar su tiempo con nosotros en esta noche de lunes. Ya saben, regresamos en Todo Deporte el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche, analizando ya sí toda la temporada del Córdoba y también viendo qué da de sí esa gala de la Federación Andaluza de Baloncesto que se va a llevar a cabo el próximo sábado por la tarde y también teniendo en cuenta esas citas veraniegas que se van a desarrollar en la ciudad, porque aunque nosotros sí que nos vamos de vacaciones, el deporte sigue estando muy presente en Córdoba también en verano. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo lunes. Ya saben, el deporte es vida, por lo tanto, vivan.